panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to be in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. ¿Consideraron que si me arrestan tendrán que pelear con todos los malos ustedes mismos? ¿Eh? Sí saben que lo merecen, ¿verdad? Aquí Control, ¿cuál es nuestra situación en Nomad? Puestos de control activos, listos para el combate. Uso de fuerza letal autorizado. Me encantan los agentes de Cyborg. Aparecen donde menos los necesitan. Apuesto a que reciben beneficios médicos. La única manera de que pudieran ser más inoportunos es si también cobraran préstamos estudiantiles. Triste es que, en una hora, estos mismos tipos volverán a perseguirme. ¡Muy bien! ¿Consideraron que si me arrestan tendrán que pelear con todos los malos ustedes mismos? ¿Eh? Atención, agentes, aquí Control. Reporte el estado de la situación en Madison. Los civiles están incitando a estaban tan irritables. Necesitaban una siesta. Descansen. ¡Mala fama a los mercenarios violentos! Ellos me atacaron, pero yo soy el criminal aquí.
Hasta que regrese Miles, lo merece alimentar a todos. Oh, Peter, me alegro mucho de verte. ¿Estás saludable? Estoy bien. ¿Cómo te va, May? Bien, pero no puedo. Oh, permíteme. Cuidado. Estoy bien. May, ¿no me dijiste una vez que tenía que aceptar que soy humano como todos los demás? Tal como ven, ponen mis palabras en mi contra. Estoy bien, Peter. Solo estoy cansada. ¿Dónde está Miles? ¿No puede ayudar? Oh, sí me ayuda. Salió a buscar suministros médicos al centro de ayuda. Es increíble lo rápido que se terminan los antibióticos. Bien, no te levantes por un tiempo. Yo organizaré los suministros y me contactaré con Miles. ¿Hecho? Hecho. Déjame cuidar mi orgullo Parker herido. Vamos, Miles, contesta. No me hagas preocuparme por ti también. Silencio. Serán 10 minutos ya. ¿Cómo es que un montón de convictos hizo esto? Parece que un excavador en llamas pasó por aquí. No puedo volver. Esos antibióticos los requiere Fist. ¿Oíste el sonido que hizo su cabeza cuando el grandote lo golpeó? ¿Qué demonios? Debo distraerlo. El hackeo serviría. Oye. ¿Eso sirvió? Ya escucho cosas. Pueda saltar ese muro. Hay un contenedor médico en esa tienda. Tal vez será fácil. ¿Viste cómo pasó por aquí? Casa, un animal. Yodo. No hay antibióticos. Debo seguir buscando. Ambos dos. Me alegra que estén de nuestro lado. Ustedes dos, vengan acá. Bueno, ya. Debo estar... Hay más suministros por allá. Tengo que evadir a esos tipos. ¿Por qué están los Danos ubicaciones y horarios de la seguridad. ¿Por qué están tan empeñados en destruir estos centros de ayuda? Y es mostrar lo débil que es. No puede proteger la ciudad. Suena muy dramático. Mientras nos dejen quedarnos con los suministros que hallemos, no me importa. Así es. Todo Otra tienda de suministros. Unos botiquines. Vamos, pero sin antibióticos. Deben estar en algo. Debo evitar al francotirador. Escuché algo. ¡Más suministros! ¡Caja, eres la elegida! Amoxicilina. Perfecto. ¡Es un verdadero gorila! Encontré el bulldozer explosivo. ¡Horarios y rutas de suministro! ¡Ahora! ¡Gas gasal! Caballeros, me disculpo. Mi socio es... poco elegante. No comprende el fino arte de la persuasión. ¡Alto! No vi venir eso. ¿Qué fue eso? Revisa, ahora. Creo que me haya visto. Hay que salir de aquí. ¿Quién quiera que esté aquí? ¡Salga! No tengo tiempo para estas tonterías. ¿Ahora jugamos con las luces? Ven para que juegues. Cara, si sales de ahí, prometo no destrozarte. Por favor, no me digas.
delante de él. Pones a prueba mi paciencia. ¡Bah! ¡Sal ahora! ¡Espéralo! ¡Ya! ¡No necesito esto! ¡Wow! ¡Demasiado cerca! ¡Debo salir de aquí! Tengo que estar cerca de la salida. ¡Basta! ¡Fuegos! ¡Hey! ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No! ¡Escondas! Si subo allí, estaré a salvo. ¡Si te encuentro, yo te aplasto! ¡Esa es mi salida! ¡No te puedes esconder! Tengo que hacer que despeje la salida. ¡Falte! ¡Ahí! ¡Ya! 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 ¡Es una persecución! ¡Odio las persecuciones! Debería decirle a May que tengo esto. ¡Suéltame! Solo danos la billetera. ¡Ayuda! ¡Oye, déjalo en paz! Gran error, chico. ¡No puedes llegar y empujar a la gente! Ok. ¡Así! El chico tiene agallas. Cadera adelante. ¿Qué diablos dice? No estarás diciendo nada en un segundo. Vaya. ¿Quieres probar? Estoy bien, chico. ¿Quieres probar? Tengo que mejorar mis diálogos. Miles, oye, te he estado buscando. ¿Estás bien? Oye, así que... No te asustes, pero... Tengo que contarte algunas cosas. Gran trabajo, Miles. Atento a Fist. Si los convictos se desesperan, quizá quieran asaltar el refugio. Sí, te llevo mucha ventaja. Si algo más pasa, te lo haré saber. Genial. Gracias, Miles. Yuri, descubrí el trato de Rino. Está atacando los centros de ayuda de Oscorp. Creo que sé cuál es su siguiente objetivo. Hay informes de un posible terremoto o derby de demolición en el centro de Harlem. Debe ser nuestro chico. Voy para allá. ¿Cómo te sientes? Cansado, pero aquí sigo. Saldremos de esta. Mantén la fe. Atención, oficiales para neutralizar un disturbio.
¿No mandé a algunos de ustedes a prisión hace 8 años? ¡Vaya, me siento viejo! Asustar a algunos niños diciéndoles lo miserables que son. ¡Agentes de Sable! ¡Justo a quien no quería ver! Que mi expediente permanente no se ve muy bien ahora mismo. ¿Otra vez? ¡Lo entiendo! No es que la ciudad tenga problemas reales. Antes de que maten a alguien. ¿Están ebrios o solo son estúpidos? Por eso nunca saqué mi licencia.
emergencia. Ubicación de estación de bomberos de Westside. Ellos me atacaron, pero no soy el criminal aquí. ¡Tamaño, Rino! No hay nadie de mi tamaño, Vogue. ¿O tal vez podríamos solo hablarlo? ¡Rino! ¿Y el equipo? Pensé que trabajaba solo. ¡Medios para un fin, Vogue! Toda la vida se trata de eso. En particular. ¡Libertad! ¡Verdadera libertad! ¡No más traje! ¡No más Rino! ¡Ay, no! ¡Siempre me gustó el traje! ¡Es tan peculiar! ¡Agradéceme, Bulk! Sin traje, te causaré menos problemas. Debo aturdir a Rino para hacerle daño. ¿Y nuestras amenas pláticas durante combate? Eres gracioso, Malekith. Casi lamento destruir tu pequeña cara. ¡Cuidado, Rino! ¡Cazadores! ¡No eres divertido! ¡Imagina que soy el capitalismo y aplasta al Estado! ¡Solo sigue hablando! Muy bien, Rino. Acabemos con esto. Nunca encargues a un niño de 8 toneladas el trabajo de un hombre. Terminemos con esto. Scorpi, te quiero, pero sabes que es de mala intención, ¿verdad? ¿Qué habrías hecho si no aparecía? ¿Rogarle que se rindiera? ¡Sí, Garg! Scorpi, te quiero, pero sabes que es de mala educación, ¿verdad? ¿Qué habrías hecho si no aparecía? ¿Rogarle que se rindiera? ¡Sí, Garg! Es justo lo que yo había hecho. ¡Ay, si son una pareja de ancianos!
Así que ustedes y Octavius, ¿eh? ¿Ya tienen nombre? ¿Los seis del terror? ¿La media docena sucia? ¿Qué tal? Mataremos a Spider-Man a las seis y usaremos su pellejo de alfombra. ¡Gargan, por favor! ¡Haces el ridículo! ¿Qué estás haciendo? ¡Jugando con el muchacho, idiota! ¡Ayúdame! ¡Muévete, Gargan! ¡Mira por dónde vas, tonto! ¡Mira dónde te paras! ¡Atrápalo, idiota! ¡Atrápalo! ¡Baja aquí y ayuda a Durak! ¡Chicos, por favor! ¡Hay suficiente de mí para todos! ¿Qué te prometió Octavius, Escorpión? Dinero. Gargan no tiene principios. Solo busca su beneficio. No es cierto. Le arrancaría la cara a Spider-Man gratis. El dinero es un extra. Patético, Gargan. Aplastaré al insecto yo mismo. Rino está aturdido. Hora de los puñetazos. ¿Sabes qué hará Octavius si se entera de que fallaste? ¿Fallé? ¡Sí, fenómeno de circo! Un poco de tiempo juntos les ayudará a aprender a jugar limpio. Muy bien, Yuri, ya van cuatro. Solo quedan Lee y Octavius. Algo me dice que no serán tan fáciles, pero son la mitad de nuestro problema. Los casos de aliento del diablo están empeorando y Oscorp no ha dicho nada sobre un antisuero. Temo que puedan venderlo al mejor postor. No esperaría menos de nuestro querido alcalde. Déjame el aliento del diablo. Tengo a alguien especial en ello.